Soy Luis Repeto, coordinador del proyecto EULAC, Museos Comunitarios para América Latina, el Caribe y Europa. Este proyecto tiene por objetivo principal buscar emprendimientos culturales que puedan utilizar el patrimonio cultural para mejorar la calidad de vida de los participantes, sobre todo en las pequeñas comunidades. En el caso del Perú, el proyecto está integrado por el Museo de Sitio de Chanchán, el Museo Huacas de Moche en La Libertad y en Lambayeque tenemos el Museo Túcume y el Museo Nacional de Sicán. Se han realizado un conjunto de talleres que están destinados a trabajar directamente con la comunidad, porque queremos pasar de la actitud contemplativa en el museo a la actitud participativa, buscar una nueva definición donde la comunidad nos pueda indicar cómo quieren estar representados en los museos. Y cómo a partir del patrimonio, tanto del paisaje cultural como del patrimonio cultural y del patrimonio inmaterial, podemos realmente volverlo un activo dentro de la vida económica de nuestras comunidades. Estamos aquí ubicados justamente en el área donde se ha realizado el trabajo con los participantes de acá del museo y con ellos hemos venido trabajando lo que son los temas talleres orgánicos, como desde la preparación del suelo, elaboración de los abonos para incorporar al suelo. Luego se han instalado las parcelas en sí, donde hemos sembrado lo que son las hortalizas. Tenemos aquí lechugas, zanahoria. Ha pasado un mes desde que se sembró el rabanito, primero con la preparación del terreno y la siembra. Ya pasó, como digo, un mes que ahora sí ya comenzamos con nuestras cosechas de rabanito. Porque si pasa después de un mes, el rabanito ya comienza a picar, ya no tiene el mismo sabor de antes. Hola, mi nombre es Rocío del Barco. Yo soy diseñadora especialista en artesanía. Soy ganadora de 2 premios nacionales de diseño para la innovación de la artesanía peruana y esto me ha permitido poder acceder a información sobre todo de las distintas líneas artesanales que tenemos en nuestro país. Este proyecto me ha convocado para desarrollar una oferta específica de productos que vinculen las habilidades de distintos grupos artesanales con el patrimonio arqueológico, en este caso del Museo Nacional Sicán. Hemos tenido una recepción muy importante de parte de los artesanos convocados para trabajar con nosotros. Lo hemos hecho en un tiempo relativamente corto y hemos podido ver la responsabilidad y el compromiso de las personas por querer vincularse con este proyecto, del cual están rescatando este eje conductor de lo que es la identidad, su patrimonio, su querencia con su tierra, con sus raíces y sobre todo algo que es bien importante y es tener a una universidad por un lado que es la USAT, a un museo nacional por otro lado y a este gran proyecto que es de de Naciones Unidas que va más allá de simplemente un área limitada. Entonces esto se ha entendido y ha sido recepcionado con muchísimo aprecio por los artesanos que ven que pueden crecer a través de un emprendimiento cada vez más universal y no simplemente local. Bueno, mi nombre es Carlos Gustavo Helera Arevalo, arqueólogo, director del Museo Nacional de Sicán. Justamente este proyecto de EULAC Museum, que integran 4 museos del norte, en el caso particular del Museo Nacional de Sicán, lo recibe de una manera bastante positiva, ya que nos permite tener bastante acercamiento, impacto sobre las comunidades a las cuales este museo sirve. Y en el caso concreto de las actividades que se han llevado a cabo en el museo relacionadas, por ejemplo, a cultivos orgánicos, tanto de especies nativas, locales o foráneas, enseñando una serie de técnicas de siembra, de cosecha, de cuidado, etcétera, a pobladores locales, ha sido bastante satisfactorio y sobre todo un componente importante a fin de ser replicado. Otro componente también que es muy interesante es el tema de la artesanía, donde siempre se está enfocando una línea innovativa y otra tradicional, con íconos, en este caso, ligados a la tradición cultural local. También con artesanas tanto de Ferreñafe como de la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Porto.